La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este lunes los nominados al Oscar 2020, cuya ceremonia se celebrará el próximo 9 de febrero, en la que las cintas Le Mans, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood y Parásitos se disputan la estatuilla a mejor película. En la categoría de mejor director compiten Bong Joon-ho por Parásitos, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Joker, Martin Scorsese por El Irlandés y Quentin Tarantino por Érase una vez en Hollywood. En la categoría de mejor actor están nominados Antonio Banderas, Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce. En la categoría de mejor actriz figuran Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger. Como película internacional, antes película extranjera, destaca la presencia de la cinta de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que se disputará el Oscar con Corpus Christi de Polonia, Honeyland, Los Miserables y la multipremiada Parásitos de Corea del Sur. La estatuilla como mejor actriz de reparto puede llegar a manos de Katie Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh o Margot Robbie. El premio a mejor actor de reparto podría ser para Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci o Brad Pitt. En mejor película de animación están Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Klaus, Mr. Link, El origen perdido y Toy Story 4. En la categoría de mejor fotografía se encuentra el mexicano Rodrigo Prieto por El Irlandés, quien compite con Joker, El Faro, 1917 y Érase una vez en Hollywood. Mientras que en mejor diseño de vestuario, la mexicana Maya C. Rubeo compite por su trabajo en Jojo Rabbit contra El Irlandés, Joker, Mujercitas y Érase una vez en Hollywood.